Oh, hola, espectador promedio. Dime, ¿alguna vez te has preguntado qué harías si por alguna razón, motivo, circunstancia, despertases en un cuerpo que no es tuyo? Esa es una pregunta que pronto será respondida. La historia inicia con este tipo, que para ser sincero ya ni presto atención si tienen algún nombre, porque les termino nombrando como se me sale de los web, así que a este lo llamaremos Iván. Iván estaba revisando una aplicación que decía lo siguiente: esta te permite entender todo sobre la chica que elijas. Lastimosamente, eso nunca va a existir e Iván piensa que son puras patrañas. Patrañas. A decir verdad, por la voz y la actitud que se manejaba Iván, pensaba que estaba viendo una comedia romántica. La cosa que Iván tiene una hermana. Bueno, media hermana. Algo que decir sobre ella, no mucho. Solamente que cuando se estaba despidiendo de Iván, este le dice lo siguiente: ¿será esto acaso una historia que no se está contando? Esa es una pregunta que jamás será respondida, ¿quedó claro? Ok, policía. Entonces, cuando la hermana estaba a punto de irse, Iván opta por usar la aplicación para poder llegar a entender a Yui. En eso Iván saca su celular, y cuando usa la aplicación, ambos se desmayan. Iván termina despertando en la habitación de su hermana. Iván avanza por el cuarto, se topa con el espejo, y se da cuenta de que está en el cuerpo de su hermana. Y aquí me quedé como que... ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y aquí nace la pregunta: ¿qué harías tú? Sí, tú, querido espectador promedio, si por algún motivo, razón, circunstancia, despiertas en el cuerpo de tu sexo opuesto. Pues eso es lo que hizo Iván. Luego, Iván se pregunta, ¿pero y dónde quedó mi cuerpo? Por lo que va al salón principal y aquí nace otra cuestión. O sea, ¿me estás diciendo que Iván no intercambió el cuerpo de su hermana? Porque si no, ¿cómo explicas que él, a través del cuerpo de su hermana, se vea a sí mismo, pero no como un cascarón vacío, sino que es él mismo? ¿Entonces quieres decir que Iván duplicó su ser? ¿Pero dónde quedó su hermana? No le demos más vueltas al asunto. Esa es una pregunta que jamás será respondida. ¿Quedó claro? Y luego Iván, al ver a... Iván, decide aprovechar las circunstancias. ¿Qué? Pero, a todo esto sigue cayendo otra cuestión. ¿Realmente Iván va a hacer lo que pensamos que va a hacer con él mismo? Con la cuestión que ya tuvimos, pueden que se nos vengan muchas preguntas. Pero para eso, tenemos un experto en los comentarios. Yo soy psicólogo y la única opción que tengo es, como el vato entró en el cuerpo de su hermana, entonces las sensaciones sexuales de su hermana automáticamente se pasaron al vato y por eso ahora tiene la mentalidad de una mujer. Y no quiero decir que el vato sea así, porque si fuese... Y entonces le gustaría a los hombres y en ningún momento se me agenta y muestra que al vato le guste los hombres. Más bien en este caso le gusta su hermana porque es mujer. Fin. Al día siguiente, Iván se encuentra en su escuela con dos de sus compañeras, donde las llamaremos María y Juana. La cosa que María regaña a Iván por... Miró, Iván se termina quedando re caliente, imagínate, lo está privando de sus deseos carnales. Y entonces, en plena clase, Iván termina por actuar intercambiando su ser con el de María. Ya en su cuerpo, termina diciendo algo donde estoy seguro que muchos de mis compañeros de escuela pensaban, pero no se atrevían a decir. Esa misma noche, a Iván no se le ocurre mejor idea que poseer a Juana. No, ella no. Ella sí. Y justo cuando Iván hace el cambio de cuerpo, se da cuenta de que Juana es una cariñosa. Y lo peor es que estaba en horario de trabajo. Iván quedó como pendejo. ¡Ja! Unas terapias psicológicas después, Iván se encuentra con una furra, quien es en realidad la dueña de la aplicación, y le dice: mira Iván, yo soy la creadora de la app, y como ya me aburrí de verte cómo actúas, me lo voy a llevar. E Iván llora. Cuando te veré otra vez, mi vida, ¿cuándo? Y luego le dice: ni modo, pero antes de que te lo lleves, ¿me puedo despedir de él? ¿Despedirte del teléfono? Le dice la diosa. Sí, una despedida rápida, le dice Iván. Y la diosa le da el teléfono. ¿Pero qué es esto realmente? Rápidamente abre la aplicación y hace el intercambio de cuerpos. Y la diosa quedó como pendeja. El pendejo.
La mala noticia es que al parecer ya no pueden volver a sus cuerpos. La buena noticia es que Iván ganó una compañera. La mala noticia es que Iván acaba de perder muchas oportunidades sociales. Moraleja, cuando llueve y sale el sol, coge el caracol. No sé qué significa. Y un saludo para Esteban, Ricardo Gutiérrez, Anthony, Raciel Lozano, Luis de Luisa, Ougi, Lance, Manolo, Elich, Edward 942, Wagner Marín, El Girasol Fachero, Chris DMC, Elvis Daniel, Adrián Lapa, Mixel, Miguel Villa Gómez y unos muy especiales para todos ellos. Porque seguramente ya estoy hasta la corona de seguir editando este video. Además me duele la garganta. Espero les haya gustado el video y nada más. ¡Chao!